Retumbó el Remington Park, que ya casi se derrumbaba. Los tres primeros lugares Luis Villafranco ganaba. Con sus tres yeguas más finas a la historia él pasaba. Oriundo de Guanajuato, la tierra de José Alfredo, y ante este entrenador hay que quitarse el sombrero, porque su fama ha crecido en el país de los güeros. Empezó con Ronnie Reed, un gabacho muy famoso, pero superó al maestro, su alumno más talentoso. Agarró camino propio, empezó domando potros. Casi eran 600,000 en puros billetes verdes, que a su bolsa se llevara, sorprendiendo a mucha gente. Y aquel gringo Eddie Williams se llevó el chasco más fuerte. Miss Blue Chuchu fue la yegua más veloz en esta historia, y en la carrera del siglo arrebató la corona, y en el Speed Force de Tulsa ahí también fue campeona. La yegua Taylor She's Lucky el segundo respaldaba. Pa' cerrar con broche de oro, el tercero se llevaba. Esa ochero y Ross, todas por Luis entrenadas. El reto va para todas las cuadras de americanos. No puedo dejar afuera tampoco a los mexicanos. Seguro que de campeones están llenos sus establos.